Hola, hola mis bellezas, bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina. Mi nombre es Alexander y en el video de hoy quiero compartir con ustedes un chicharrón con nopales en chile de árbol con tomatillo. Esta receta es súper fácil de preparar y muy deliciosa, créanmelo. Si se animan a prepararlo, les van a encantar. Y pues para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Yo por aquí tengo media libra de chicharrones de los pequeños, miren, es puro cuerito de chicharrón, eso sería media libra de los pequeños. Y tengo dos chicharrones de los grandes que tienen el cuero y carne incluida, esos yo los pedí en la carnicería. También tengo 6 nopales, tomatillo obviamente y el chile de árbol, que son los ingredientes principales de la receta. Así que paso por paso les mostraré qué es lo que haremos para preparar nuestro chicharrón con nopales en chile de árbol. Yo aquí ya tengo mi tomatillo asado, el chile asado con 2 dientes de ajo, sal al gusto, listos para molerlos en la licuadora para preparar nuestro chile con el que vamos a hacer nuestra deliciosa receta, ¿ok? Miren, pues la consistencia que quedó nuestro chile de árbol con tomatillo sería esta. Yo tengo dos recetas en el canal por si gustan verlas y si no, pues después les haré otra, pero es súper fácil de hacerlo. Solo busquen en mis videos y creo que ahí tendrán, si no se los dejaré el link. El siguiente paso sería poner a guisar nuestros nopales en una sartén con un poquito de aceite. No los vamos a estar cociendo por esta ocasión, ya que me fascina más como para este tipo de recetas la consistencia que toman cuando los asamos, que sería más o menos como medio torearlos, que también como les llaman, pero sería como freírlos. Ok, solo sería un poco de aceite y el corte que estaremos haciendo para esos nopales o que les estoy haciendo sería en tiritas. Pero ya aquí el corte que ustedes deciden darles a sus nopales, esa opción de ustedes, ok. Ya eso es más que nada a su gusto también de ustedes. Pues aquí ya los tengo todos listos, ya nomás agregaré un poco de sal para darle un poco de sazón. No me gusta agregarles demasiado sal ya que a mí no me gusta abusar mucho del sodio o más bien de la sal. Una por salud y la otra para cuidar las Kardashian Curvations, ¿ok? Ya nomás hay que estarlos meneando constantemente alrededor de unos 10 minutos en cuanto tomen la consistencia que deseamos para nuestra deliciosa receta, ¿ok? Solo hay que estarlo meneando, meneenlo, ya saben, hay que menearlo como anoche. Bueno, miren, después de 10 minutos yo ya los tengo aquí listos mis nopales, ya si acaso los dejaré un cuantito de tiempo más. Pero esa es la consistencia ideal que a mí me gusta que tomen los nopales. Y si ustedes pueden ver, no soltó nada de baba. Bueno, el siguiente paso sería cortar los chicharrones grandes en tiritas, en pedacitos, y ponerlos en una sartén con los pequeños. Ambos los vamos a mixtear. No agregaremos nada de aceite ni nada de grasa para condimentar estos chicharrones, ya que la grasa que soltarán los chicharrones grandes y los pequeños será suficiente para continuar con nuestra receta y no es necesario que agreguemos grasa extra, ¿ok? Porque recuerden que los nopales también tienen un poco de aceite. So, ya lo que estaremos haciendo en este paso sería solamente estarlos mezclando alrededor de unos 10 minutos cuando mucho. O ya eso es a preferencia de ustedes, recuerden que ya son chicharrones que ya están listos, pero a mí me gusta dejarlos alrededor de unas 10 minutos estando mixteándolos para que tomen una consistencia. Esta receta se los aseguro que les va a encantar si la hacen al pie de como yo les digo, más o menos. Nada tiene que ser igual, recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestro talento y nuestra virtud. Atrévete a descubrirla. No todos somos iguales, eso es lo bueno de la vida. No te compares con nadie, recuerda que eres la mejor cosa que Dios pudo crear. No te sientas triste. Bueno, pues aquí, como ustedes pueden ver, yo ya tengo los dos chicharrones mixteados, mis nopales listos, esperando al momento para fundirse con nuestros chicharrones. Y pues sí, después de mixtearlos, si ustedes pueden observar al fondo de la sartén, se mira la consistencia que está soltando. Ya lo único que vamos a hacer es agregar los nopales al chicharrón y los vamos a estar mixteando o mezclando alrededor de unos 2 o 3 minutos más para que se unifique el sabor que deseamos de esta receta, ¿ok? Anímense a comentar, recuerden,
No se les olvide suscribirse si desean ser parte de la familia Bellezas en la Cocina. Y no sean tan tímidos, comenten algo que no muerdo. A veces nomás ladro cuando me hacen enojar, pero no muerdo. Bueno, miren, aquí yo estaré agregando ya alrededor de 6 cucharadas de chile para que con el mismo aceite que tenían los nopales y la grasita que soltaron los chicharrones se vaya medio friendo. No sé cómo es, friendo. Ya, creo que sí sea así. Y entonces lo vamos a estar mixteando alrededor de un minuto o dos cuando mucho antes de agregar un poco de agua, ¿ok? Miren, como ustedes pueden ver, wow, la consistencia que está tomando nuestro chicharrón con nopales en chile de árbol con tomatillo, uff, créanme lo que les va a encantar esta receta. Es una de mis favoritas, solo que no como tanta carne de vez en cuando, me doy mi gustito, por decirlo así, ¿ok? So, bueno, ya una vez que lo tenemos listo, yo agregué casi alrededor de 4 tazas de agua, pero y sal al gusto, obviamente, ya eso es al gusto de ustedes, depende de qué sazón quieran que tome su receta, y el agua igual, depende de qué tan caldudo deciden que quede el chicharrón, eso también ya será opción de ustedes, pero créanme lo que si le agregan esta cantidad, serían, por ejemplo, más o menos 7 cucharadas, más o menos medianas de chile con 4 tazas de agua y mistearlo. Lo vamos a tener que dejar hervir alrededor de unos 10 minutos más, ¿ok? Para que este chicharrón quede perfectamente listo. Hoy recuerden, no se les olvide suscribirse, darle like al video y sobre todo compartirlo. Pero mucho más que eso, déjenme en los comentarios qué piensan de mis recetas, de mi canal. Tengan un poco de confianza, siéntanse en confianza. Recuerden que ya somos una familia, la familia de Bellezas en la Cocina. Pronto les estaré subiendo videos. Por el momento no salgo en los videos porque pues, soy un poco tímido. Pero sí estaré saliendo ya que estaré haciendo retos también. Estaré haciendo mukbangs. No sé cómo se dice en español, pero sí, es como cuando haces videos comiendo y chismeando. Porque también quiero chismear con ustedes. No sé, platicarles un poco de mí. Quiero que me conozcan. Quiero conocerlos a ustedes. Que seamos una familia. Yo realmente no tengo demasiada familia, pero desde que llegué a este canal, creo que he empezado a llenar el hueco que sentía que estaba vacío en mi vida. Así que háganlo, comenten y suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video, llegue hacia ustedes. Y sobre todo, mil gracias por ser parte de mi vida. Y recuerden que les deseo la mayor felicidad.